Hola mis amigos, ¿cómo están? Después de mucho tiempo, regreso con los temas médicos. El día de hoy, enfocados en la medicina interna, hablaremos del virus de la inmunodeficiencia humana. Hay bastantes personas internadas en el área de infectología que presentan muchas patologías asociadas como consecuencia de la inmunosupresión, epidemiología y virología. Hablaremos de las características y del mecanismo de acción del virus, síntomas donde están incluidos los estadios y el SIDA, cómo se diagnostica, las guías de manejo actuales dadas por la OMS, o sea, los fármacos de la terapia antirretroviral, y los efectos adversos de estos. Y lo muy muy importante, y razón por la cual acuden al hospital los pacientes infectados, son las infecciones oportunistas. Vamos a ver ahí la profilaxis o medidas preventivas, y también el tratamiento para estas. La referencia es el libro de Harrison de Medicina Interna, el Farreras, y las guías dadas por la OMS, y algunos artículos científicos. La epidemiología. Hasta el 2011, los reportes muestran 22.9 millones en el África subsahariana, en Sudamérica 1.5 millones, Europa del Este igual, y Norteamérica 1.3 millones. En cuanto termine este video, 3 personas ya se han infectado seguramente con VIH. Aquí en el Perú, en lo que va del año 2017 hasta el 31 de marzo, se han reportado 866 casos de VIH, y 183 que han entrado en SIDA. Acá quiero mostrarles algo interesante. Hasta el año 1997 había más SIDA que VIH. Y posterior a eso, con las terapias y el mejor manejo de los antirretrovirales, esto fue cambiando. Ahora hay más personas infectadas, pero también mejor controladas y que no llegan a la fase SIDA. Con respecto a la virología, el agente es el VIH, ¿no? Es el virus de inmunodeficiencia humana. Es del género lentivirus de la familia retrovirus. Hay dos tipos, el VIH tipo 1 y el 2. El 1 tiene subespecies MNOP. Estos virus tienen genoma ARN tipo monocatenario. Bien. Con respecto a las células diana, células donde atacan, el VIH se une a todos los que tengan la expresión de la glucoproteína CD4 en su superficie y esos principalmente son los linfocitos T helper. La glucoproteína CD4 también está presente en todas estas células, ahí las pueden ver de negro, precursores de las células T, en el timo y la médula ósea, macrófagos, células dendríticas, monocitos y eosinófilos. El virus también ingresa por dos correceptores, el CXC, que viene desde CXCR1 a R5, y el CCR, CCR1 a R9. ¿Ya? Los receptores de quimiosina beta, sería CC. En este caso hablamos principalmente del CCR5, que infectan linfocitos y monocitos en los estadios iniciales. Aparte, en CCR se han estudiado otros como el R3, el R2B, que por ahí también ingresan, sin incluir los que faltan estudiar. Los receptores de quimiosina alfa, CXC, especialmente el CXCR4, esto ocurre en estadios avanzados. Acá en esta investigación científica descubrieron que el virus también se podía replicar en los macrófagos. Como pueden ver, este virus es más molesto que tu ex llamándote, o sea, o que tu mamá regañándote. Es una desgracia este virus. No están completamente establecidos todos los correceptores por el cual ingresa el virus. Por eso, si fabricáramos fármacos solo para determinado correceptor, no serviría de nada, ya que tiene otras entradas para infectar. Esto sucede con el fármaco Maraviroc, por ejemplo, que bloquea el CCR5, pero no el CXR4. Y que aún no está claro por qué otros medios más puede entrar el virus. Aquí vemos el microscopio de fluorescencia. Se aprecia cómo el ganglio linfático de un ratón humanizado, las células dendríticas fagocitan a los viriones y se tiñe de verde por los anticuerpos para CD169. Este proceso fue tomado en un lapso de 40 minutos. La célula diana, entonces, es el linfocito TCD4, aquellas ubicadas en el mesenterio intestinal, el timo, la médula ósea, las células dendríticas, que son las primeras que reciben al virus en secreciones vaginales o seminales, los macrófagos de los tejidos, monocitos, eosinófilos y natural killers, que son células accesorias de infección. ¿Bien? Se dice que en una hora ya infecta el 20% de la población local de células. Entonces, un paciente inmunocompetente, o sea, con buena defensa, en una semana sus linfocitos TCD4 caerían de 700 más o menos hasta de 700 a 1000 más o menos, dado por la carga viral de las secreciones recibidas.
Luego el virus desaparece en sangre porque ya entró a la CD4, a las células. Entonces eso se expresa como una caída de la carga viral. Eso se llama carga viral indetectable o falsa. Luego estos CD4 empezarán a morir lentamente por la apoptosis inducida por el virus. En el mundo hay dos tipos de VIH, el tipo 1 y el 2. Dentro del VIH tipo 1 hay cuatro subtipos, como les había dicho, ¿no? El M es el subtipo principal en un 70-80%. Y dentro del M, en Latinoamérica tenemos el B, excepto Brasil, Argentina y Uruguay que han reportado el C. Los genes virales implicados en la infección tenemos tres principales que son las proteínas estructurales, proteínas reguladoras encargadas de la transcripción del ARN mensajero viral y proteínas accesorias que aumentan la infectividad del virión. Bien, en las proteínas estructurales tenemos al gen ENV, donde va a estar encargado de la glicoproteína de la superficie, el GP41 y el GP120, el gen GAG, que tiene el P24 y la cápside interna con P17, y el gen POL, encargado de la maquinaria enzimática y de ver los procesos de la transcriptasa inversa, la proteasa e integrasa. Bien, entonces recorremos un poco de nuestra inmunología, ¿no? Tenemos que saber cómo actúa nuestro linfocito y también por qué la persona empieza a padecer infecciones oportunistas. Como sabemos, el ser humano tiene tres grandes líneas de defensa. Una primera, segunda y tercera línea de defensa. En la primera tenemos mecanismos físicos, mecanismos químicos y mecanismos microbiológicos. En los físicos están los epitelios de revestimiento, epitelios ciliados. En los químicos, secreciones, enzimas, sustancias ácidas, defensinas, péptidos antibacterianos. Y en los microbiológicos tenemos la flora bacteriana normal. En la segunda línea están los fagocitos y el sistema de complemento. Principalmente ahí estarían las células dendríticas, que son las primeras que reciben. Están también los macrófagos y las células natural killer y también los de interferones. Entonces, tanto la primera como la segunda línea son parte de la inmunidad innata. Y la tercera línea, que está dada por los linfocitos, que tienen un mecanismo específico y adaptativo que deja memoria inmunológica, es la inmunidad adquirida. Entonces, los linfocitos ocupan el 30% de todos los leucocitos. Bien, y tenemos dos tipos, el linfocito B y el linfocito T. Los linfocitos B, que se originan y maduran en la médula ósea, responsables de la respuesta inmune humoral, y son las que producen anticuerpos. En cambio, el linfocito T también se origina en la médula ósea, pero maduran en el timo y son responsables de la respuesta inmune celular, no producen anticuerpos. Tenemos los linfocitos T citotóxicos, que tienen la glucoproteína CD8 en su membrana, ¿bien? Y los linfocitos T colaboradores o helpers, en este caso, que tienen la glucoproteína CD4 en su membrana. ¿Qué hacen estos linfocitos TCD4? Activan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, aumentan la capacidad de fagocitosis de los macrófagos, ¿no? Producen interleuquinas que activan y hacen proliferar a los linfocitos T citotóxicos, y también están los linfocitos T supresores, pero como podemos ver, principalmente si atacan a los CD4, se baja parte de las otras defensas también. Acá tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad, que bien, es parte de cómo se produce la presentación de antígenos. Una vez que se altera, la persona empieza a padecer infecciones oportunistas, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, que es una proteína, que es una molécula proteica que se encarga de presentar los péptidos del antígeno. Tenemos que en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 presentan antígenos endógenos a los linfocitos T citotóxicos, a los CD8.
el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 presenta antígenos exógenos a los linfocitos T CD4 mediante los receptores para linfocitos T. Bien, ahí pueden ver las imágenes acá cómo se produce este proceso. Ahora sí, hablemos de la fisiopatología, hablemos del mecanismo de acción del virus del VIH. En primer lugar, en esta imagen, en esta animación, vemos que el virus ingresa al cuerpo, pero a las primeras células que lo van a recibir van a ser las células dendríticas. En esta animación han puesto macrófago, bueno, no está tan mal del todo, pero las primeras son las células dendríticas. Bien, en este caso, la glicoproteína GP120, bien, se va a enlazar con los receptores de la superficie de las células que poseen CD4. Ya sabemos que no solamente son los linfocitos, también hay varios. En este caso sería un macrófago, pero también puede ser una célula dendrítica. Se asocia, se acopla y luego mediante los correceptores o los receptores de quimioquina, que es en este caso CCR5, se va a acoplar y va a modificar la parte de la membrana. Entonces, la envoltura del VIH y la membrana de la célula infectada se fusionan, lo que permite que el VIH entre a la célula. Luego, dentro de la célula, el VIH libera y usa la transcriptasa inversa, que es una enzima, para convertir al ARN del virus en ADN. La conversión de ARN a ADN permite al VIH entrar al núcleo de la célula y combinarse con el ADN, de la célula que está infectando. Y luego tenemos la integración. Dentro del núcleo de la célula infectada, el VIH libera la integrasa, que es una enzima también, que permite insertar su ADN vírico dentro del ADN del hospedador, en este caso es pues un macrófago, ¿no? Una vez que se acopla al ADN de la célula infectada, se produce el proceso de multiplicación. Comienza a emplear el mecanismo de esta célula infectada para crear cadenas largas de proteínas del VIH. Estas cadenas de proteínas son elementos constitutivos para producir más copias del VIH. Bien. Luego viene el ensamblaje, el nuevo ARN del VIH y las proteínas víricas producidas por la célula infectada salen a la superficie de la célula y se ensamblan en un VIH inmaduro. Posteriormente el virus sale por gemación. El VIH inmaduro recién formado, no infeccioso, se impulsa hacia el exterior de la célula. Entonces el nuevo VIH libera proteasa, que es una enzima del VIH también. La proteasa actúa para separar las cadenas largas de proteína que forman el virus inmaduro. Las proteínas víricas más pequeñas se combinan para formar el VIH maduro infeccioso. Bien, y por último se ensambla y sale. Luego, posteriormente a esto, puede infectar otras células, inclusive más CD4, y en el caso ya de un estadio más avanzado, inclusive utiliza correceptores como el CXCR4, como les había mencionado anteriormente. Bien, ahora hablemos también de los efectos. El virus tiene efectos patogénicos, ¿bien? Principalmente la citólisis directa de los TCD4. Hay pérdida de los precursores inmaduros de las células TCD4 por la infección directa, y luego va a haber falta de citocinas para la diferenciación. Hay fusión de células infectadas, hay apoptosis. Y con respecto a los fluidos con más carga viral, importantes son cuatro, ¿ya? Sangre, el semen, las secreciones vaginales o seminales y la leche materna. También hay cantidades, pero no tan grandes, en el líquido cefalorraquídeo y en el líquido pleurítico, ¿ya? Con respecto a la carga viral y al riesgo de transmisión, estas son unas parejas serodiscordantes en Uganda. La pareja serodiscordante significa que una persona es portador y la otra no. Bien, aquí se pudo observar que en pacientes con carga viral menor a 1500, no había infección. La infección era nula. Obvio que estas personas estaban tomando su tratamiento antirretroviral. Como pueden observar, a mayor carga viral, mayor probabilidad de infectar a una pareja. La alta carga viral está relacionada con mayor riesgo de transmisión. Acá podemos ver cómo se puede reducir el riesgo.
un inicio temprano de la terapia antirretroviral por parte de la persona con VIH, si tiene un buen tratamiento, la posibilidad de reducir el riesgo de transmitir VIH es un 96%. Tomar terapia antirretroviral en comparación de no tomarla reduce también un 92%. El preservativo no es 100% seguro. Un preservativo te reduce la posibilidad de contagiarte un 80%. Parejas heterosexuales, por el simple hecho de tener una pareja heterosexual, ya estás reduciendo un 71%. En cambio, las parejas del mismo género, la reducción es mínima, ¿no? Es menos, la reducción es menos, un 44%. Los usuarios que usan drogas de este tipo inyectables, 48% de reducción. Con respecto a la circuncisión, no tiene nada que ver. Las parejas masculinas, heterosexuales, para la pareja masculina, por el hecho ya de ser hombre, ya reduces el riesgo de infección en un 50%. Y para la pareja femenina, solamente un 20%. ¿Y por qué la femenina reduce tan poco? Es porque, con respecto al acto sexual, el miembro receptivo es el que termina siendo más afectado que el miembro insertivo. Por eso, para un miembro insertivo en una pareja del mismo género, hay una reducción de riesgo de un 73%. En cambio, para la pareja que es receptiva, simplemente la reducción es 20% por debajo de la persona que utiliza el miembro insertivo. Usa un preservativo. Te va a ayudar, pero no totalmente. La transmisión materno-fetal. Igualito, cuanto menos carga viral haya, menor probabilidad de infectar al feto existe. Un porcentaje global de 18-30% nos dice que son los casos donde el feto se infecta. Pueden observar ahí que mayor a 100.000 hay 40.6% de infectados. Estos son estudios que se han estado haciendo a lo largo de los años y nos dicen las características de cómo tiene que tener una persona su carga viral una vez que ha sido diagnosticado con el VIH. Tiene que controlarse, ¿no? Hay tratamiento para embarazadas, hay tratamiento para personas. Con respecto a la transmisión sanguínea se puede dar por transfusiones, por uso de drogas intravenosas y accidentes con material contaminado, ¿no? Me pinché con sangre de VIH y tengo que tomar una terapia antirretroviral urgente en menos de los 3 días, en menos de las 72 horas. Y sí, hay posibilidades de que no te contagies. Hay, existe. Ha habido un caso en el hospital donde un estudiante, no era un estudiante, un médico se pinchó sacándole sangre a una persona con VIH. Y tuvo que tomar su terapia antirretroviral y sí, no se contagió. Posiblemente también porque la paciente quizás estuvo controlada, ¿no? O quizás también por el antirretroviral que estuvo tomando. Con respecto a la transmisión vertical, en 3 momentos, se puede dar en el embarazo, cuando se diagnostica un evento tardío o en estadios avanzados, cuando la persona no sabe que tiene VIH. Bien, en el parto, ahí se da también la transmisión por exposición a fluido y también a la sangre. Y también en la lactancia materna también se puede dar el virus, porque se conoce que el virus también se elimina por la leche materna. Es un estudio europeo sobre el tipo de parto randomizado. Tanto en el estudio randomizado como en el estudio controlado, o sea, no randomizado, en el estudio así seleccionado, se puede ver que el porcentaje de transmisión al momento del parto, se puede observar que lo mejor es optar por una cesárea electiva. Y saber que la persona, la madre, tiene VIH. De esa manera se disminuye el riesgo a un 2%. Pero por optar una cesárea de riesgo, una cesárea urgente, o por el mismo hecho de tener un parto por medio vaginal, no asegura en su totalidad que el bebé no se infecte, como pueden observar ahí. Bien, amigos, ya hemos hablado de la epidemiología y de la virología. Ahora sigue la parte 2, que va a ser síntomas, el cuadro clínico, el diagnóstico, las guías de manejo y los efectos adversos.